Desde la Cámara de Comercio de Buga nos alegra registrar la firma de la concesión Buga Buenaventura, una vía estratégica para la economía nacional y para la competitividad de la región, que ha sido muy esperada por todos los vallecaucanos. Bueno, como se ha mencionado, estamos muy, muy contentos por la firma de este contrato que permite que se materialice, se concluya esta obra tan importante para la competitividad del país. En una región como la Pacífica, que tiene todas las potencialidades, pero además que permite, o por donde circulan mercancías, todo el tema logístico de Colombia, y que gracias a esta posibilidad que se da ahora con la terminación de la doble calzada Buenaventura, pues se consoliden todas las posibilidades que tenemos como región, como país, hacia el Pacífico. Es un proyecto fundamental, esperado por años. Vamos a lograr acercar el Pacífico al centro del país. Esta era una vía necesaria para el transporte de carga, para los pasajeros. En fin, es un vehículo fundamental esta vía y esta concesión para que comencemos ese proceso de incorporar y de traer de nuestro gran puerto de Buenaventura no solo la carga, el progreso, el desarrollo, sino acercar más este país que antes tenía unos linderos que absolutamente nos separaban. Ahora nos unen y ahora sí la gente de Buenaventura puede confiar que es realidad este proyecto, que ya hoy, firmado el contrato, dentro de pocos días con la interventoría comenzaremos la obra de construcción. Pero primero que todo, estamos felices en Guadalajara de Buga. Mencionaba yo en mis palabras que esto es una gesta visionada por Alejandro Cabal Pombo hace muchos años, bugueño que entendió la importancia de conectar el Pacífico con el Valle del Cauca de cara y de mira al centro del país, y que en honor a él se construyó precisamente el faro que lleva su nombre. Viajó a caballo hasta Bogotá para conversar al gobierno nacional de la importancia que tiene este corredor, y hoy vemos cómo se empieza a materializar una de las obras más importantes, no solo para Buga y la región, sino para el país entero. Bueno, estamos viviendo un momento histórico, un momento que, como lo manifesté ahora, salgo de aquí al Señor de los Milagros a darle las gracias a nuestro negrito, porque la verdad este es un sueño que llevamos los vallecaucanos soñándonos, pensándola, diciendo, bueno, ¿cuándo vamos a ver la doble calzada Buga-Buenaventura terminada? Pues hoy se acaba de firmar el contrato. Tenemos que darle gracias a muchas personas que desde atrás también venían trabajando en ello, la anterior administración, la doctora Dilian Francisca Toro, que en su momento también trabajó mucho por sacar esta vía adelante, y ahora nosotros, que con los gremios, ProPacífico, el bloque parlamentario, todos nos pusimos al unísono a sacar la doble calzada Buga-Buenaventura, y hoy es una realidad. Así que a partir de hoy contar 4 años, que es lo que se especifica, y estaremos ahorrándonos 40 minutos de trayectoria a Buenaventura.